chicuela! ¡Nos ponemos el sombrero! ¿Cómo estás, chicuelita? ¿Cómo estás, paisano? A mi chicuelita, que anda siempre en los mejores eventos, con las mejores celebridades, artistas, qué bárbaro. Y hay que aprovechar para abrazar a nuestro pueblo de Sinaloa. Les mandamos un abrazo y abrazo un abrazo para papacho. Pónganse mucha atención porque hay muchos conciertos que se están cancelando allá a consecuencia de la situación que ya saben. Pero bueno. ¿Pero qué crees? ¿Qué creemos? Se juntaron dos veracruzanas exitosas, reinas. Leyendas en vida. Leyendas en vida. Matriarcas. ¿De quién hablamos? De Yuri y Paquita Landaveri. Esta fusión no la veía venir, ¿eh? No, ¿verdad? No, 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 no. Aviéntate un ¿me estás oyendo, inútil? ¡Me estás oyendo, inútil! Eso, vamos a ver qué nos dijeron. Y luego dime a quién se la dedica. Vino y dije que, Paquita, gracias. Yo casi le besé al Juanete. Gracias, Paquita, gracias, Paquita, gracias. Nada más apúrate, mija, apúrate. Ya sabes cómo se llama. Apúrense, apúrense. Fue increíble cuando yo estoy cantando con todos estos grandes de la música regional mexicana y que hayan dicho que sí y cantar sus canciones y otros con mis canciones. No, mana, pues es que uno dice, qué padre. Oye, chicuelita, sé que la Yuri es la que está organizando todo este movimiento así de meterse al regional, no con cualquiera, con gente del Recodo. No, con cualquiera. Pero además, no nada más es Paquita, imagino que vienen también más celebridades que no ha dado a conocer. Siéntense a gusto. ¿O por qué? ¿O qué me agarra? Agárrense de la silla. Agárrense de la silla. Sí. Y vamos a ver con quién hizo dueto mi Yuri. A ver. ¿Con quién? Sí, cómo no, con mucho gusto. Muy linda. Llegó sin sus papás, ya en señora. Claro, pues es que ya creció, ya tiene 20 años. Espectacular, bien sencillito. Sí, él hablando ahí, viendo a su esposa, le babea, babea. No, divino, fue una experiencia muy bonita. Me dice, sí, yo tengo dos personas que yo admiro mucho. Ay, mi vida, ¿y quién es, hijita? Pues primeramente mi abuela y después usted, señora. ¡Wow! Hijo del más podrido. Bueno, y tenemos que decirle, por supuesto, Yuri, hay que admirarle que se reinventa. Es una mujer que ha tenido muchísimos años en la industria, sabe dónde tocarle, sabe en qué momento, hace los shows, le vale que la critiquen y además con esa voz tiene la autoridad de hacer lo que le dé su gana. ¿No? Es nuestra Madonna, ¿estás de acuerdo? Es nuestra Madonna. Es nuestra Madonna. Y aparte, un respeto enorme que le tiene al regional. Total. Mira lo que me dijo. A ver. Yo soy popera. Yo soy una mujer que respeto mucho cada ritmo, cada estilo. Y cuando tú te metes a grabar a un estilo que no es el tuyo, hay que hacerlo con profesionalismo, chicuela. Con respeto. Hay que hacerlo con mucho respeto. Hay que poner, porque también, porque la gente piensa que es, ya cántale y ya. No, no, tiene su chistecito cantar grupero. Cada género. Y Yuri y yo juntas somos... ¡Al extremo! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, la amo, guapísima! ¡La amo! Para llegar al regional y con ese vocerrón, o sea, por favor. Pues sí, porque ha pasado por la balada romántica, por el pop, por todos, así que ahora seguramente nos tomaremos un mezcalito con mi querida Yajarucha. Cantando Cheque en Blanco. Cheque en Blanco. ¿Cómo que no? Dedíquesela al cucaracho. Exactamente. Claro que sí. Gracias, mi chicuelita. Gracias. Te queremos. Seguimos con más en Al Extremo.